¿cómo vamos a venir, imagínense, de allá de San Ignacio de Mojo a sentar soberanía acá, dándonos la vuelta? ¿Sabe cuántos días tardamos ahora para llegar aquí? 5 días. Por eso es que le pedimos, por favor, nos apoyen a que tengamos un presente mejor, y los invitamos, con el respeto que se merece, a este hermano de aquí de La Paz, como es el señor Juan del Granado, para que vaya y conozca. Nosotros los invitamos, y téngalo por seguro que nadie le va a tocar ni un pelo si él teme eso, pero que solo queremos que conozcan la realidad. Para que venga a vertir una opinión, tiene que conocer la verdad. Yo no puedo, le vuelvo a repetir, a venir a vertir una opinión sobre la vivencia aquí de La Paz, ¿no? Entonces, por favor, les pido, no se enojen. Ayuden, no, más bien ustedes, a hacer una consulta, y sean testigos ustedes, los medios de comunicación, que se pida una consulta, como dice, que sea el pueblo originario que defina. Las Fuerzas Armadas se le ha solicitado, mediante ADEMAF, que sea el que lleve que las demandas que tenemos aquí, la priorización de demandas que tenemos aquí, que fue firmada con el gobierno nacional, como es la carnetización, como es paneles solares, batería, etcétera, etcétera. Un montón de demandas que hay aquí, salud, educación. Entonces ellos están de ida a dejar algunas peticiones que hay y las que faltan, viendo la necesidad, dónde se van a colocar las antenas satelitales. Entonces, en base a eso ya van a llevar lo que corresponde. Eso es lo que están haciendo, carnetizando, viendo el tema salud, todas esas cosas. Eso es lo que está haciendo la Naval.